Hola, ¿qué tal? Sean todos y todas bienvenidos. Muy buenos días. Saludos de parte de todo el equipo que hacemos posible Acción 10 en la mañana. Jimmy Romero, Jocelyn Medrano, Willy Vargas, junto al resto del equipo, estaremos acompañándoles las próximas 3 horas. Muy buenos días, Jimmy. Muy buenos días. Vamos a iniciar el detalle de nuestras informaciones presentándoles un avance de los principales titulares que estaremos desarrollando en nuestro segmento Mirada Global. Iniciamos en Hong Kong y es que precisamente en esa nación cerca de 300 personas quedan atrapadas por un incendio en un centro comercial en Hong Kong. Y ahora nos trasladamos a Estados Unidos. Tribunal de ese país rechaza petición de Biden de suspender el programa Quédate en México, que ayuda a millones de inmigrantes. Esta información las estaremos ampliando más adelante. Mientras tanto, Odili Vargas con información de carácter nacional. Así es, Jimmy Romero, y lo hacemos con una nota bastante trágica, ya que la noche de este martes un ciclista fallece tras ser arrollado por un pesado vehículo. Esto ocurrió en las cercanías del Colegio Loyola en Carretera Norte. Es Ronald Rodríguez Solís quien nos da detalles. En las cercanías del Colegio Loyola en Carretera Norte fue el escenario de un dantesco y terrible accidente de tránsito, donde un ciclista de identidad desconocida murió tras ser arrollado por un vehículo hasta ahora desconocido cuando circulaba a orillas de la pista con dirección de oeste a este. El conductor que provocó la desgracia sin pensarla dos veces se dio a la fuga. El nombre del ciclista de aproximadamente 30 años no trascendió, pues no portaba documentos que lo identificara. Su rostro quedó totalmente irreconocible. Se presume que las llantas del vehículo pasaron sobre su cabeza, dado que presentó exposición de masa encefálica. Al sitio se movilizaron de inmediato agentes policiales, quienes con la ayuda de las cámaras de seguridad ubicada en la gasolinera y los semáforos podrían dar con el paradero del vehículo y la persona que provocó este terrible suceso. El cadáver fue trasladado por forenses al Instituto de Medicina Legal a espera que sus familiares lleguen a reconocerlo para brindarle cristiana sepultura. Cabe destacar que en menos de 5 días, dos ciclistas han perdido la vida de forma violenta en nuestra capital, al ser embestidos por vehículos cuyos conductores manejan de forma temeraria. Con imágenes de José Ángel Díaz, en Acción 10, Ronald Rodríguez Solís. Nuestra más sincera solidaridad con la familia doliente, y sabe que usted tiene que tener mucho cuidado al momento que está a cargo del volante. Vamos a cambiar totalmente de tema. El presidente de la República, Daniel Ortega, ordenó este martes derogar el Tratado de Libre Comercio con Taiwán y acuerdos suscritos, esto tras la reciente ruptura diplomática por decisión del gobierno de Ortega. En el recuerdo han quedado los desembolsos millonarios de Taiwán a la segunda nación más pobre de América Latina. El gobierno Ortega Murillo envió con trámite de urgencia el decreto legislativo que significa una lápida a los tratados comerciales que existieron entre ambos países. Decreto de derogación de acuerdos e instrumentos suscritos entre la República de Nicaragua y Taiwán, presentada por la Presidencia de la República de Nicaragua. Nicaragua asegura que en el mundo solo existe una China y que Taiwán es parte de su territorio. La postura del gobierno nicaragüense cambió después de las cuestionadas elecciones del 7 de noviembre, donde la mayoría de los países desconocen la tercera reelección de Ortega. Conclusión, con la aprobación del presente decreto se derogarán y cesarán los efectos jurídicos de los acuerdos u otros instrumentos suscritos entre la República de Nicaragua y Taiwán. Taiwán estableció relaciones con Nicaragua en 1990 y apoyaba proyectos sociales de viviendas, agricultura y salud. Ahora el gobierno sandinista tiene puesta la mirada en China. Willy Narváez, a Acción 10. Según el informe presentado por la Oficina de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, las elecciones del pasado 7 de noviembre en Nicaragua estuvieron rodeadas de numerosas irregularidades. Aquí el informe completo. Las elecciones del pasado 7 de noviembre en Nicaragua, según señala un informe brindado este día por la Oficina de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, estuvieron rodeadas de numerosas irregularidades y se impidió participar en ellas a la mayor parte de la oposición. La alta comisionada adjunta Nada al-Nashif, durante la presentación, dijo que las elecciones generales celebradas el 7 de noviembre brindaban una valiosa oportunidad para que Nicaragua diese un paso adelante hacia una solución pacífica y democrática a la crisis política, social y de derechos humanos que afecta al país desde 2018. La actualización del 27 de noviembre ofreció la oportunidad para que Nicaragua
avanzase hacia unas, perdón, las elecciones de 27 de noviembre dieron la posibilidad de avanzar para salir de la crisis de derechos humanos que aflige al país de 2018. También fue la oportunidad de abrir espacio para la rendición de cuentas y reparación para las víctimas de rango de violaciones de derechos humanos que se produjeron durante ese periodo. Sin embargo, como ya advirtiera en junio y en septiembre de este año la alta comisionada de este Consejo, el preocupante deterioro de los derechos civiles y políticos durante el proceso electoral tuvo como consecuencia la exclusión arbitraria de muchos nicaragüenses que no pudieron participar en las elecciones, especialmente aquellos que tienen opiniones diferentes de las del partido en el poder. A pesar de los llamamientos repetidos de la OEA, no se invitó a observadores internacionales imparciales a observar las elecciones. Todo junto con las violaciones de la libertad de prensa y el derecho de información previamente documentadas por la OHCHR. Todas estas restricciones y violaciones de derechos humanos crearon un entorno poco propicio para cualquier tipo de elecciones libres y genuinas. El 12 de noviembre, la Asamblea General de la OEA adoptó una resolución que declara que, y cito, las elecciones del 7 de noviembre en Nicaragua no fueron libres, justas o transparentes y carecieron de legitimidad democrática. Fin de la cita. Como respuesta a ello, una semana más tarde, el gobierno denunció la carta de la OEA, comenzando así un proceso de 2 años de retirada de la OEA. La representante de Nicaragua, por su parte, expresó que no acepta dicha actualización oral, ya que, según sus palabras, solo recoge posicionamientos de la oposición. El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional de Nicaragua expresa de forma clara y contundente su no aceptación a la actualización oral de la alta comisionada, por considerar que la información vertida sobre nuestro país no es más que una repetición de noticias alejadas de la verdadera realidad, representando estas una agresión unilateral en contra del pueblo nicaragüense y su gobierno legítimamente constituido. Una vez más, la presente actualización es una prueba que la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos no actúa con justicia y equidad, al tener como objetivo estos informes seguir descalificando y denigrando a nuestras autoridades e instituciones nacionales. Países que participaron del debate agradecieron la presentación del informe y pidieron al gobierno de Nicaragua la liberación de los presos políticos. España se alinea con la declaración de la Unión Europea. España lamenta que el régimen represivo y autoritario instaurado por Daniel Ortega se haya traducido en una persecución sistemática de actores políticos, sociales, mediáticos y económicos hasta el punto de ilegalizar a los partidos opositores. El Perú está listo para apoyar todos los esfuerzos destinados a restablecer el diálogo y el entendimiento entre los nicaragüenses que contribuyan a una solución pacífica y sostenible. Condenamos la falta de garantías democráticas y la persecución del pluralismo político que caracterizó todo el proceso electoral. Igualmente, enfáticamente rechazamos las crecientes violaciones a los derechos y a la libertad de expresión y reunión. Por su parte, el representante de China dijo que el pueblo de Nicaragua debe decidir su propio destino y criticó la aplicación de sanciones por parte de Estados Unidos y otras naciones. Respetamos la soberanía, la independencia y la integridad territorial de todos los estados y del pueblo de Nicaragua a decidir su propio destino y futuro. Agradecemos los esfuerzos que ha hecho el gobierno de Nicaragua para defender los derechos humanos. Se opone decididamente a la interferencia externa en los asuntos internos de Nicaragua, China y las medidas unilaterales tomadas por los países. Sin esa diplomacia, lo cual obstaculiza muchísimo el desarrollo económico de Nicaragua y sus esfuerzos para luchar contra la pandemia. Estas medidas son injustas e ilegales y deben detenerse lo antes posible. Siempre hemos defendido que en el Consejo debería seguirse el principio de no selectividad, universalidad, etcétera, y los esfuerzos del pueblo de Nicaragua de defender su soberanía y sus intereses nacionales, y pedimos a los Estados Unidos y a otros que paren completamente sus inferencia, interferencia en los asuntos internos. La alta comisionada adjunta llamó al gobierno de Nicaragua a comprometerse con el Consejo, así como con los procedimientos especiales y otros mecanismos de protección de los derechos humanos del sistema de las Naciones Unidas. Pidió al Consejo de Derechos Humanos que se mantenga atento a la situación de los derechos humanos en Nicaragua y que considere todas las medidas a su alcance para promover la rendición de cuentas por las graves violaciones que han ocurrido desde 2018. María Cerro Ordóñez, Acción 10.
Bueno, y siempre relacionado a este tema, el Parlamento Europeo debatió una vez más la crisis social y política que enfrenta Nicaragua. Y es que este lunes 14 de diciembre se discutió la nueva resolución propuesta por los eurodiputados. A continuación, el reporte completo. Ante el Parlamento Europeo, el alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Josep Borrell, presentó un informe sobre la situación en Nicaragua. En su intervención informó que en la Nicaragua actual todos los poderes están contra el pueblo y que la Unión Europea ha sancionado a 14 funcionarios señalados de los abusos contra los derechos humanos. El hoy presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, representó para muchos la fuerza de la libertad de un pueblo que derribó una dictadura. Y se ganó para muchos la admiración y pasó a ser la imagen de cómo un pueblo puede conseguir librarse de un tirano, Anastasio Somoza, y su afán por convertir a Nicaragua en un país libre, próspero y justo. Y también obtuvo nuestra simpatía de mi generación. Ahora Daniel Ortega se ha convertido en la caricatura del dictador caribeño. Daniel Ortega se ha expresado contra la Unión Europea y personalmente contra su alto representante en los términos más violentos que uno pueda imaginar. Tanto él como la vicepresidenta Murillo, que ocurre que es su esposa, han acaparado ilegítimamente el poder en Nicaragua para promover sus intereses personales y los de una estrecha nomenclatura. Los eurodiputados discutieron una resolución en la que demandan la liberación inmediata de los presos políticos, la realización de nuevas elecciones y activar la cláusula democrática del acuerdo de asociación con la Unión Europea y aplicar sanciones. Esta institución nunca será cómplice de la pantomima con apariencia de proceso electoral que se llevó a cabo el pasado 7 de noviembre. Por lo tanto, no reconoce los resultados del proceso y no reconoce, en consecuencia, a las autoridades emanadas de ella. Señor alto representante, le tomo la palabra. Considere todos los instrumentos que tiene la Unión Europea a su disposición para adoptar medidas adicionales contra el régimen nicaragüense. Tal vez, incluyendo la activación de la cláusula democrática del acuerdo de la Unión Europea con Centroamérica, en lo correspondiente a Nicaragua, por supuesto. Pero por último, proponga de una vez y por todas sancionar específicamente a Daniel Ortega por ser él el responsable máximo de la situación en su país. Que de forma conjunta pongamos en marcha todos los instrumentos que tenemos ahora mismo en nuestra mano. Queremos que se incrementen mecanismos de protección a los defensores de derechos humanos, periodistas, que aún resisten en Nicaragua. Queremos que se mantenga la ayuda humanitaria, pero que ninguna financiación internacional de la Unión Europea ni de sus Estados miembros lleguen a manos de este régimen corrupto. Sin embargo, el alto representante de la Unión Europea, Josep Borrell, descartó la suspensión de Nicaragua de dicho acuerdo, brindando los argumentos del por qué no se puede activar esta cláusula democrática. Porque suspender estas preferencias comerciales no significa más que tratar a las exportaciones de Nicaragua como si fuese cualquier otro país del miembro de la Organización Mundial de Comercio que no tenga ningún trato especial con nosotros. Y la mitad de las exportaciones de Nicaragua son materias primas que están entrando hoy actualmente a tarifa cero en la Unión Europea. Pero nosotros representamos solo el 9% de las exportaciones de Nicaragua. Es decir, el año pasado fueron 300 millones de euros. Vamos a poner las cosas en sus justos términos cuantitativos. Estamos hablando de un problema de 300 millones de euros, ¿no? El principal socio comercial de Nicaragua son los Estados Unidos. A nosotros nos exporta un número muy limitado de sectores, básicamente cafés y plátanos. Y si queremos suspender las preferencias comerciales, tenemos que ser muy cuidadosos con las
posibles consecuencias que esto tendría, perjudicando la situación social de muchos nicaragüenses que trabajan en estos sectores que se verían negativamente afectados. ¿Por qué no utilizamos las cláusulas políticas de este acuerdo? Porque este acuerdo no está todavía ratificado. Porque hay un Estado miembro, uno, que todavía no ha completado el proceso de ratificación. Por otro lado, el eurodiputado Manu Pineda dijo que la molestia para muchos es porque hubo una participación alta en las elecciones en Nicaragua y que hay una reducción de la pobreza, además de la inversión en la educación. A los impulsores de esta resolución les molesta que Ortega haya ganado la elección y que Nicaragua siga teniendo un gobierno al servicio del pueblo y no al servicio de las multinacionales. Les molesta su apoyo a un proceso de integración regional antagónico con los objetivos de Estados Unidos. Les molesta que haya ganado por cuarta vez consecutiva enfrentándose a 5 candidatos opositores y que en cada elección haya conseguido más apoyo. Un 75% con una participación de más del 65% en estos últimos comicios. Y les molesta que ese apoyo no sea fruto del miedo. En Nicaragua la gente no ha votado amenazada por el Foro de Sao Paulo o por las dictaduras castrochavistas, sino por datos como estos. Nicaragua ocupa este año el 5º puesto a nivel mundial en equidad de género. La pobreza general se redujo desde que llegó Ortega al gobierno, se redujo, y la pobreza extrema a más de la mitad en el mismo periodo. La inversión en educación gratuita en todos los niveles ha crecido un 381%. La inversión en salud gratuita y de calidad ha aumentado un 476%. Y estos no son datos del Foro de Sao Paulo o del Frente Sandinista. Son de gente tan poco sospechosa como el FMI, el Banco Mundial o la ONU. Señorías impulsores de esta resolución, acaban de llevarse disgustos en Perú, en Honduras, en Nicaragua, y es posible que en breve los tengan en Chile, en Colombia o en Brasil. Solo les sugiero una cosa, que vayan aprendiendo a aceptar las decisiones de los pueblos, incluso cuando éstas no les gusten. El alto representante respondió a los señalamientos del eurodiputado Pineda. ¿Qué hacemos para ayudar a los presos políticos? Porque sí, señor Pineda, son presos políticos. Y por favor, no me compare usted la situación en Nicaragua con la de Chile o con la de Perú. Usted ha hablado de Chile y de Perú. Usted ha hablado de los candidatos que se presentan a las elecciones o las que ya las han ganado. Yo he estado en Perú recientemente a manifestar todo mi apoyo al señor Castillo, presidente de Perú, que ha ganado unas elecciones limpias. Y es un señor de izquierdas y eso para mí no importa. Ortega no es un señor de izquierdas, no es una dictadura de izquierdas, es simplemente una dictadura. Por favor, no dejen que su conformación ideológica desenmascare la realidad. Podemos decir que la situación en Nicaragua mejoró hace unos cuantos años desde el punto de vista, sí, es verdad. Sin duda, ha habido una mejora en los últimos años, pero sigue siendo uno de los países más terriblemente pobres de América Latina. 41% o 47% de la población vive en pobreza y el 20% o 18% en extrema pobreza. Estos son los mejores datos que se han conseguido. No, lo siento, señor Pineda, usted sabe que le aprecio. Me encanta discutir con usted, pero en este caso lamento que pueda decir que nos va a preocupar mucho que gane el candidato de izquierdas en Chile. A mí personalmente no me va a preocupar nada. José Ramón Bauzá propuso poner en el foco la financiación internacional y congelar los desembolsos que llegan al gobierno de Nicaragua. Pero pongamos también el foco en la financiación internacional del régimen. Debemos congelar los desembolsos que llegan al régimen hasta que no nos aseguremos que la democracia ya ha vuelto a Nicaragua. Señorías, Ortega debe saber que no nos temblará el pulso a la hora de enfrentarnos a una de las peores dictaduras del mundo. La votación del proyecto de resolución en el Parlamento Europeo se realizará este próximo jueves 16 de diciembre. María Esther Ordóñez, Acción 10.
Estamos de regreso con más información acá en Acción 10 en la mañana y ahora les comento que de manera sorpresiva el Servicio de Cooperación al Desarrollo anunció el cierre de sus operaciones en Nicaragua luego de 40 años de estar apoyando al sector agropecuario. En su comunicado de prensa, el Servicio Holandés de Cooperación al Desarrollo anunció la decisión que ha tomado su junta directiva de cesar actividades en Nicaragua a partir del 1 de enero del próximo año. Explicaron que en las últimas décadas con su Programa Nacional de Biogás, establecieron 1.500 sistemas de biodigestión que ha contribuido a mejorar la vida de 8.000 productores en zonas rurales, además de reducir más de 378.000 toneladas de emisiones de CO2. El Servicio Holandés de Cooperación al Desarrollo destacó también que se trabajó con cooperativas de café, lácteos y cacao, fortaleciendo así las capacidades técnicas de los productores para la incursión de nuevos mercados. Describieron que estas y otras acciones en conjunto con otros socios contribuyó al desarrollo de Nicaragua en términos de mejora del bienestar, diversificación de ingresos y acceso a servicios básicos. Concluyeron diciendo en su comunicado que la organización se centrará el próximo año en seguir abordando los retos del desarrollo en otras zonas geográficas del mundo. El Servicio Holandés de Cooperación al Desarrollo tiene presencia en 24 naciones, entre ellas países pobres de Asia, África y América Latina. Dicha organización internacional sin fines de lucro se estableció en el país desde mediados de los años 80 y su anuncio de cierre ocurre en medio de la decisión del gobierno del presidente Daniel Ortega de cancelar desde el año 2018 la personería jurídica de más de 50 ONGs vía Asamblea Nacional. Jimmy Romero, Acción 10. Los más de 160.000 empleados públicos del país inician sus vacaciones de Navidad y fin de año a partir de este viernes 17 de diciembre, anuncio que fue hecho por la vicepresidenta Rosario Murillo el mediodía de este martes. Un comunicado que ya ha autorizado nuestro presidente, el comandante Daniel, las vacaciones inician este viernes 17 de diciembre a nivel del Estado, al finalizar la jornada laboral, y retornamos a nuestra labores ordinarias el día miércoles 5 de enero. Así que vamos adelante. La propuesta fue enviada por la ministra del Trabajo al presidente de la República, Daniel Ortega, para que los empleados del Estado puedan pasar con sus familias en esta época del año. Para Acción 10, Marjorie Vargas. Se cierra la votación. 83 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones, 5 presentes. Se aprueba el artículo 4 y con él queda aprobada el decreto de cancelación de las personalidades jurídicas referidas. Estas son las organizaciones de la sociedad civil despojadas de su personería jurídica este 13 de diciembre. Club Campestre Las Colinas, Asociación de Graduados del INCAE Nicaragua, Asociación de Consultores para el Desarrollo de la Pequeña y Mediana Empresa ACODEP, Asociación de Economistas de Nicaragua, Asociación Cámara Nicaragüense de la Pequeña y Mediana Industria Turística CANTUR, Fundación Veritas, Fundación Hispanoamericana, Fundación de Turismo y la Federación Coordinadora Superior de Universidades Privadas COSUP. Que la junta directiva de estas asociaciones, fundaciones, federaciones se encuentran acéfala. Ese fue uno de los argumentos que dio el diputado Alejandro Mejía Ferretti, tercer secretario de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, y que motivó a la aplanadora de parlamentarios sandinistas y de otros partidos considerados como colaboracionistas, quienes votaron a favor de suspender a estas organizaciones. La iniciativa fue con trámite de urgencia. No han reportado al ente regulador sus estados financieros correspondientes, conforme el periodo fiscal desde el 2017, 2020, 2006, 2020, 2020, 2015, 2020, 2005, 2020, 2006, 2020, 2013, 2020, 2019, 2020, 2014, 2020 respectivamente, con sus desgloses detallados, ingresos, egresos, balanza de comprobación, origen y detalle de donaciones, proveniencias y beneficiario final. Estas organizaciones están ligadas al empresario sandinista Leonardo Torres y al vicepresidente del Partido Ciudadanos por la Libertad, Adán Bermúdez. El gobierno ya tenía en la mira a Leonardo Torres, quien pertenece a las filas de ese partido, ya que días antes se le impidió salir del país, aunque este lo negó. Este lunes, los diputados también le suspendieron la personería jurídica a CONIMIPYME y a la UISPAN,
donde era su directivo, aunque el empresario ha guardado silencio sobre estas arremetidas del gobierno. En sus redes sociales únicamente escribió un mensaje bíblico de no tener temor, porque Dios está con él. Willy Narváez, a Acción 10. Han transcurrido 24 horas de la cancelación de personería jurídica de la UISPAN. Sin embargo, sus alumnos dicen no estar claros qué pasará con el año lectivo. Además, temen que el tiempo invertido de ellos quede perdido por la situación legal anunciada. Jimmy Romero visitó este centro de estudios y nos tiene mayores detalles. Por el futuro incierto en el cual está envuelta la Universidad Hispanoamericana WISPAN, tras su cancelación de personería jurídica, algunos estudiantes han empezado a optar por dar por terminado su ciclo lectivo para iniciar el proceso de traslado de universidad. Tal es el caso de esta joven, quien este mes culminó su primer año. La mayoría se está moviendo porque, si como dicen, lo cierran, entonces, ¿qué hacemos nosotros? Nada. ¿En qué año están? Yo soy alumna de primer año. ¿Nuevo ingreso entonces? Sí, nuevo ingreso, claramente. ¿Qué te han dicho tus padres respecto a la situación que se encuentra en la universidad? Pues que cancele, de hecho vengo ahorita de retirar las notas porque no podemos quedar así. Usted sabe que si esto lo cierran no puedo hacer cambio o convalidar clases en otra universidad. La estudiante aseguró que de momento las autoridades de dicha alma mater no han aclarado a la comunidad estudiantil cuál sería el siguiente paso que daría la universidad para garantizar la continuidad de las carreras que cursan los alumnos. Por ahora no nos han dicho nada. Dicen que sigue con normalidad, pero en realidad estamos a la deriva porque prácticamente no nos dan una respuesta lógica que nosotros necesitamos claramente, si nos van a reubicar, si nos van a regresar el dinero. Casualmente ahorita vengo de adentro y lo único que nos dijeron es que ya no tienen papeleo. Otros de los estudiantes prefirieron evitar referirse al caso. ¿Qué información tenés respecto a la situación que está atravesando? No sabría decirte nada, ¿verdad? De momento, la única versión oficial que existe es un comunicado que se extendió este lunes, en el cual expresaron que la universidad seguirá funcionando con normalidad en todos los procesos académicos y administrativos, independientemente de los cambios internos que se puedan generar, respetando lo establecido en la ley y nuestros estatutos, cita el documento. Además, enfatizaron que en el caso de las graduaciones programadas en los recintos de Masaya y Rivas, esta se realizará con normalidad en fechas y horarios establecidos. En horas de la mañana de este martes, la Universidad Hispanoamericana lució operando de manera normal. Se observó personal administrativo, de seguridad, estudiante y algunos docentes. Sin embargo, después se ordenó cerrar sus portones para evitar que nuestras cámaras grabaran las instalaciones a lo interno. Una fuente anónima nos notificó que por la complejidad del caso que enfrenta la universidad, aún se desconocen las acciones que tomará la junta directiva para brindar estabilidad a los estudiantes. A la WISPAN se le señala que la junta directiva está acéfala desde el 1 de marzo de 2021. No ha reportado al ente regulador sus estados financieros correspondientes del año 2020. Además, no ha presentado convenios, donante y ONG y sobre proyectos y actividades que definan su fuente de financiamiento, cartera de proyectos y el impacto social de los mismos. Jimmy Romero, Acción 10. Vamos a cambiar totalmente de tema porque sale a la luz pública un video que muestra cómo fue la muerte del ciclista profesional Miguel Vélez. Este sin duda podría ser la principal evidencia de irresponsabilidad del conductor que iba ebrio. Un nuevo video circula en redes sociales y muestra el preciso momento en el que el conductor de la camioneta en completo estado de ebriedad, identificado como Humberto Gabriel Chamorro, acaba con la vida del ciclista Miguel Vélez. El video muestra el desplazamiento del par de ciclistas a orillas de la carretera. Luego de la nada aparece la camioneta, cuyo conductor a gran velocidad intenta aventajar una motocicleta, pero pierde el control y embiste a los ocupantes de las bicicletas, causando la muerte del reconocido ciclista nicaragüense Miguel Vélez, de 45 años de edad, y además ocasionó lesiones al otro ciclista identificado como Irving Chamorro, de 39 años de edad. Mientras que el conductor de la motocicleta, que iba en la misma dirección y quien no sufrió ningún rasguño, como dice un dicho popular, no era su día. Sin lugar a dudas, este video se convierte
convierte en la principal evidencia de la clara irresponsabilidad del conductor, cuya prueba de alcoholemia resultó positivo a 2.40 grados. Chamorro Zavala permanece bajo arresto en Managua. En el accidente fue notable el violento encontronazo por los daños ocasionados en la camioneta y bicicletas de las víctimas. Miguel Enrique fue un destacado deportista en la disciplina del ciclismo. Representó a Nicaragua y ganó medalla en ciclismo latinoamericano. Hoy deja a dos niños en la orfandad. El hecho ocurrió la madrugada del pasado sábado en el kilómetro 9 de la carretera a Masaya. En Acción 10, Jocelyn Rojas. Muchas gracias, Jocelyn Rojas, por la ampliación de esa información. Vamos a hacer una pausa comercial, ya regresamos con más. Nos trasladamos a nuestro país, ya que la noche de este lunes llegaron a Nicaragua más de 800.000 dosis de vacuna Pfizer que fueron donadas por el gobierno de Francia para dar continuidad a la vacunación contra el COVID-19. Pero es Marjorie Vargas quien nos amplía mucho más. Representantes del Ministerio de Salud MINSA, la Unión Europea, UNICEF, OMS y OPS fueron los que recibieron 827.190 dosis de vacuna Pfizer contra el COVID-19 la noche de este lunes, donadas por el gobierno de Francia a través del mecanismo COVAX. Que hemos recibido y que agradecemos profundamente. Como agradecemos también las vacunas que hemos recibido a través del mecanismo COVAX, la tarde de ayer son 827.190 dosis de Pfizer donadas por Francia. Muchísimas gracias al gobierno de Francia, al embajador que estaba en el aeropuerto, el hermano Briuc Ponte, embajador de ese país, por esta contribución al desarrollo de los programas de promoción de salud y vida. En cuanto al avance de la vacunación contra el COVID-19, ya alcanzó el 73% de la población total, mayores de 30 años un 82%, de 18 a 29 el 68%, de 12 a 17 un 65%, de 2 a 11 años el 65.01%, mientras que las embarazadas alcanzó un 76.25%. Para Acción 10, Marjorie Vargas. En otras informaciones, del 7 al 14 de diciembre, el Ministerio de Salud reporta en su informe semanal 63 nuevos casos confirmados por COVID-19 y un fallecido. Veamos el siguiente informe. El Ministerio de Salud, en su informe semanal sobre la evolución de la pandemia en el país, lleva 11 semanas de reportar disminución en los contagios por coronavirus. La semana que comprende del 7 al 14 de diciembre, según datos del MINSA, se han registrado 63 nuevos casos confirmados por COVID-19, así como el seguimiento de 54 personas que estaban en observación con síntomas asociados que ya cumplieron con el periodo establecido, mientras que la cifra de muertes por el virus sigue en una persona por semana. Según la institución del Estado, desde el inicio de la pandemia se han atendido por el virus y dado seguimiento a 13.493 nicaragüenses. Se han recuperado 13.215 personas y han muerto a causa del virus 215. En Acción 10, Geraldine Domínguez. Vamos a cambiar totalmente de tema. Una familia en el barrio La Esperanza de Managua ha perdido todo su patrimonio tras un incendio registrado la tarde de este lunes. Ahora solicita ayuda económica a usted, amigo televidente que nos está viendo. Veamos el reporte que nos han preparado. Un voraz incendio terminó con todos los enseres, quedando solo con la ropa que vestían. También ocasionó cuantiosos daños en la infraestructura que necesita el reemplazo de algunas paredes, techos y sistema eléctrico. La familia Abarca tiene la esperanza que el gobierno y personas de buen corazón las puedan apoyar. Pero le dijeron preliminarmente que se debió el incendio a un cortocircuito, pero ¿qué le extraña a usted? Lo extraño es que aquí no permanecía nadie en la parte de arriba y de repente el cuarto estaba encendido en llamaradas y yo pues quise entrar a sacar mis cosas y no logré entrar, no saqué nada, me quedé sin ropa, no tengo nada, mi hijo se quedó sin ropa, mi mamá sin cama, no tenemos nada y pues esperamos la ayuda voluntaria de todas las personas de buen corazón que nos ayuden, porque los CPC del barrio, si es la líder de los CPC,
Ella dice que hay que irse a poner de rodillas. Nosotros le pedimos al gobierno, al comandante, a la compañera Rosario Murillo, que nos ayuden tan siquiera con algo. Ayer los únicos que nos ayudaron fueron unos hermanos evangélicos, el pastor del barrio. Se puso a las pilas con otro hermano, nos ayudaron. Nosotros quedamos sin ropa, yo ando con ropa prestada. Y pues le pedimos ayuda al comandante, a la compañera, porque con los CPC de aquí no se puede contar. Ellos para todo es dinero. En la vivienda habita un señor de la tercera edad con discapacidad, un niño y dos mujeres. Aparentemente la estructura está en pie y está bien, pero todo el techo, si podemos observar, está dañado, el sistema eléctrico también. Todo. Los enseres. No sirven nada, no tenemos cama, no tenemos nada, todo lo perdimos en un momento. ¿Cuántos viven acá? Solamente mi mamá, mi hijo, mi papá y yo. ¿El incendio se origina en tu cuarto? En mi cuarto. ¿Y qué conexiones habían en tu cuarto? ¿Dejaba bajar? No había nada conectado. Eso es lo que a mí más me extraña, porque no había nada conectado. Y obviamente cuando el fuego empieza, yo me desespero, entro en shock. Empiezan los vecinos a ayudarme a sacar lo poquito que nos quedó. Y pues cuando vino los bomberos, la policía, pues gracias, nos apoyaron bastante. Y pues los vecinos, los hermanos evangélicos. Para cualquier ayuda dirigirse exactamente donde sucedió el hecho, barrio La Esperanza, de la Plaza Julio Martínez, una cuadra abajo, cuadra y media al sur, o llamar al teléfono 86-77-2080. Repetimos, 86-77-2080. Con cámara de Erasmo Hernández, José Abraham Sánchez, Acción 10. Madre exiliada en Costa Rica nos cuenta el drama que ha vivido al perder a su hija en León, quien fue encontrada sin vida el pasado 28 de noviembre. Las autoridades policiales siguen las investigaciones. Veamos. Es así como Marvia Padilla, madre de Gabriela Reyes Padilla, quisiera recordarla, pues el pasado 28 de noviembre fue encontrada sin vida en su casa de habitación en la ciudad de León. Las causas a simple vista fue un suicidio vía ahorcamiento, pero su corazón de madre le dice que alguien pudo haberle hecho daño, ya que las autoridades policiales no dieron por cerrado el caso al sospechar que pudo haber existido mano criminal. Ahí está, latente el dolor, como que si tal me hubieran metido una estocada, un cuchillo, ¿no? No respiro igual ni siquiera. Padilla se encuentra exiliada en Costa Rica y el dolor de haber perdido a su única hija la invade las 24 horas, pues no pudo asistir a su funeral. Despedirse y llorar en la pantalla de un celular fue lo único que pudo hacer mientras Gaby era colocada donde sería el lugar en el que descansarían sus restos. Para nosotros, las ganas de vivir de Gabriela, el amor por su hijo, por su pelusa, como le decía ella, el amor por sus hermanos, sus proyectos empresariales, de estudios, sus proyectos de vida. Según nos relata su madre desde San José, Gabriela tenía muchos proyectos a ejecutar. Era dueña de su propio negocio de floristería y el pasado 4 de diciembre iba a reencontrarse con su mamá en Y un hombre sufrió una caída en San Rafael del Sur. Afortunadamente, solo resultó con leves lesiones. Más detalles en el siguiente informe que nos ha preparado nuestro corresponsal en la zona. Entre los pobladores residentes en los alrededores de un cauce ubicado detrás del mercado municipal de San Rafael del Sur, al enterarse de la caída de un hombre al canal y presumían que había perecido desnucado. Afortunadamente, el ciudadano cuyo nombre no fue posible obtener, solo se nos informó que es originario del crucero, andaba en estado de ebriedad y cayó al cauce cuando supuestamente pretendía hacer sus necesidades fisiológicas, resultando con golpes y lesiones. ¡Oh,
En vista de que los bomberos no llegaban, los vecinos y curiosos procedieron a rescatar al hombre. Con la colaboración de Rafael Hernández, les reportó en Acción 10, Eric Hurtado Urbina. Qué bueno que siga con nosotros en Acción 10 en la mañana y a este su segmento de debates y soluciones. Hay expectativa y vigilancia de parte de las autoridades sanitarias de cada país por la nueva variante del SARS-CoV-2. Estamos hablando de Omicron. Ya se reporta el primer fallecido. Así es, Jocelyn, y es que Reino Unido se convirtió en la primera nación en reportar la primera víctima fatal de la nueva variante de SARS-CoV-2. Hablamos de Omicron, pero es Christopher Guevara quien nos pone al tanto de los últimos detalles de esta enfermedad según los primeros estudios que se han presentado actualmente. Reino Unido confirmó este lunes el primer fallecimiento de una persona por la última variante detectada del SARS-CoV-2, Omicron. La variante solamente en Londres representa el 44% de los casos en la actualidad, por lo que se está revisando estrategias y restricciones que eviten una situación delicada. Así lo afirmó el primer ministro Boris Johnson. La Universidad de Oxford aseguró que portar dos dosis no será suficiente, y es que antes que se anunciara la muerte en Gran Bretaña, 10 personas que habían sido hospitalizadas con la nueva variante en varias partes de Inglaterra, sus edades oscilaban entre los 18 y 85 años, y la mayoría habían recibido dos dosis de vacunación. Científicos británicos publicaron un informe este lunes que tener un esquema de dos inoculaciones no generará la cantidad necesaria de anticuerpos que neutralicen la nueva variante, llegando a esta conclusión luego de analizar muestras de sangre de personas que recibieron vacunas de AstraZeneca o Pfizer-BioNTech. La Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido dijo que la nueva variante Omicron, detectado por primera vez en Sudáfrica a finales del mes de noviembre, puede superar la inmunidad de quienes han recibido dos inyecciones de las vacunas antes mencionadas. El primer ministro desmintió que las personas infectadas por Omicron sufran de síntomas más leves que con la variante Delta, ya que no hay datos científicos que así lo avalen. Según informó la Organización Mundial de la Salud, la nueva variante estaba presente en 63 países hasta este pasado 9 de diciembre. Christopher Guevara, Acción 10. Muchas gracias a Christopher Guevara por ese reporte completo que nos has dado de introducción en nuestro segmento Debates y Soluciones en Acción 10 de la mañana. Y precisamente vamos a hablar sobre el alcance de la nueva variante Omicron del SARS-CoV-2. Y para ello ya nos acompaña el doctor Álvaro Ramírez, que es epidemiólogo. Jocelyn. Así es, bienvenido doctor, gracias por acompañarnos en Acción 10 en la mañana, un placer que esté con nosotros. Ya escuchábamos en el reporte previo a este segmento que se decía que hasta el 9 de diciembre ya está presente esta nueva variante en al menos 63 países. ¿Qué tan predecible es el comportamiento de una nueva variante como Omicron, tomando en cuenta que en días anteriores yo escuchaba que supuestamente era un comportamiento leve en cuanto a sintomatología, que no requerían hospitalización la mayoría de los pacientes, pero ahora estamos viendo que hay un fallecido ya en Reino Unido? ¿Depende del comportamiento de la variante o depende de cómo encuentre a la persona el virus? ¿Qué tal, Jocelyn? ¿Qué tal, Jimmy? Muchas gracias por invitarme. Yo creo que es importante hacer explicación, responder a estas preguntas muy claramente. O sea, el coronavirus son virus que afectan las enfermedades del tracto respiratorio superior y que también afectan el tracto digestivo. Entonces, afecta todo el cuerpo humano. Entonces, las variantes que existen hasta el momento, incluyendo la Delta, la Omicron, la Alfa, todas ellas son variantes que tienen una alta tasa de infección. Sin embargo, Omicron está demostrando tener una tasa más alta, incluso se ha encontrado que en vuelos toda la población de pasajeros que había en el grupo de los que entraron en Holanda estaban infectados con Omicron, que no se había visto con la variante Delta. Entonces, el primer aspecto importante de Omicron es su alta contagiosidad. Y si tenemos en cuenta que la variante Delta, la Alfa y todas las otras variantes de COVID se han expandido muy rápidamente alrededor del mundo después de varias semanas de haber sido detectada, pues Omicron no va a ser la excepción. Entonces, esta se va a distribuir y se va a ampliar a todo el globo terráqueo y va a afectar Nicaragua y va a afectar los Estados Unidos y los porcentajes, al igual que lo hizo la variedad de Delta, van a ir incrementando. Y esto lo vamos a tener, que va a ser un proceso y un fenómeno que año con año va a estar sucediendo, porque ahora tenemos la Omicron, pero como la replicación o la reproducción del virus es tan grande entre los seres humanos, suceden muchas mutaciones, como la que está pasando ahorita. Hay más de 32 mutaciones en Omicron. Entonces,
¿Qué son mutaciones? Que al momento que se divide y se replica el virus dentro del cuerpo, pues hay diferentes fallos en el material genético, o algunos de ellos se convierten más infectantes o más peligrosos. Entonces, el primer aspecto a tener en cuenta de Omicron es un virus altamente infectante, y que la inmunidad, que es el otro aspecto que es importante aquí, la inmunidad que hemos adquirido, ya sea los que hemos tenido COVID, como a mí ya me dio el COVID severo, incluso en cuidado intensivo, o los que han tenido COVID de manera leve, la inmunidad que la infección natural produce no es una garantía de que no se va a infectar por Omicron y que no va a tener los síntomas de nuevo, porque han habido muchas variantes dentro de la nueva tipo de coronavirus llamado Omicron, 32 mutaciones dentro del material genético del Omicron. Entonces, ¿eso qué hace? Que los anticuerpos que se han creado para detección de los diferentes tipos de virus del COVID no sean capaces de compaginar y detectar rápidamente esta nueva variante. Por lo tanto, puede producir cuadro clínico y puede producir síntomas igual que si nunca ha tenido la infección. Y por lo tanto, también se ha demostrado que la inmunidad producida por la vacunación, incluyendo dos dosis de vacunación, no es suficiente para la detección del Omicron. Entonces, se está a nivel mundial instruyendo la necesidad de el refuerzo, las dosis de refuerzo, y esto ya está siendo un bastión importante para disminuir ¿qué? No el riesgo de infección, sino el riesgo de complicaciones hospitalarias, el riesgo de que un paciente que está débil, un paciente que está hipertenso, que está obeso, que está con problemas de digestivos, un paciente que está con problemas cardíacos, no vaya a terminar complicado en una unidad de cuidado intensivo. Entonces, la inmunidad previene que el paciente que ha sido infectado se complique, y esto es lo importante que hay que tener en cuenta. Entonces, hay este otro aspecto del Omicron que va a traernos una mayor atención y que tenemos que tener en consideración. El primero es su alta contagiosidad, y el segundo, que la inmunidad que tenemos hasta el momento no nos protege del riesgo de infectarnos con Omicron o de sufrir complicaciones. Por lo tanto, la tercera dosis de refuerzo es muy importante, porque eso puede aumentar la capacidad de los anticuerpos humanos para detectar el Omicron. Entonces, esto ya se está haciendo una campaña internacional a nivel mundial para aumentar la aplicación del refuerzo de tercera dosis con las vacunas de COVID, y se pueden mezclar las diferentes vacunas de COVID. Entonces, el último aspecto del que tú mencionabas y muy importante, Jocelyn, es que el riesgo que el individuo tiene. No es lo mismo que el Omicron infecte a un niño, a una persona joven, que está inmunitariamente fuerte, que está físicamente fuerte, que afecta a una persona que tiene altos riesgos como obesidad, hipertensión, diabetes o otro problema que disminuye su capacidad inmunológica. Y entonces estos pacientes están a más riesgo de complicación y son los que van a fallecer. Entonces, con mayor probabilidad, eso no descarta, incluso alguien que está aparentemente sano y en buenas condiciones no pueda tener complicaciones debido al Omicron, pero ya sería un porcentaje menor. Entonces, cuando la mortalidad se incrementa, porque hay que tener muy importante lo siguiente: estos virus producen mortalidad, pero no son letales. La mortalidad que puede tener, o la letalidad que puede tener, va alrededor del 1 o 2% cuando el sistema de salud está en capacidad de atender a los pacientes. Entonces, si el sistema de salud no se ve sobrecargado y los hospitales no se saturan, y esto no produce que la atención médica se deteriore porque hay demasiados pacientes en brote, que es lo que ha pasado en muchos países, como pasó en Italia, pasó en España, pasó en los países desarrollados, en Nicaragua ha pasado, aunque se ha ocultado, pero también ha pasado que los hospitales han estado llenos, la mortalidad ha sido muy alta porque la capacidad de atención se disminuye. Entonces, todas las medidas están orientadas a reducir los brotes, y que esos brotes no vayan a sobrepasar la capacidad de respuesta de los sistemas de salud, que es cuando la mortalidad se sube a 10, 20 y 30% de los casos infectados. Entonces, esos aspectos hay que tener en consideración. Primero, la prevención, porque el Omicron, no, la presencia previa o la infección previa de COVID
o la vacunación no te garantiza no infectarte de Omicron. Entonces, el uso de la mascarilla es importante, el lavado de manos, el distanciamiento social es la primera, como digamos, la primera barrera de defensa. La segunda es la vacunación para evitar las formas graves. Y la tercera es tener sistemas de salud bien organizados que tengan capacidad de atender los brotes. Y lo más importante de todo esto, evitar que los brotes epidémicos transcurran simultáneamente de una manera muy grande en todas las zonas del país, que los hospitales se abarrotan y sobrepasan la capacidad de respuesta en la comunidad. Doctor, usted dice que Omicron no es tan letal como se esperaba por la comunidad científica, pero ¿no debe ser motivo de descuido de parte de las autoridades de salud, tanto de Nicaragua como de la del mundo, para evitar casos de más contagios, de más muertes? Porque apenas este podría ser la punta del iceberg, donde ya se ve una persona fallecida en Reino Unido y hay más de 60 países donde se está presentando el contagio de Omicron. Pues claro que es correcto. O sea, aquí el mayor problema que hubo cuando apareció el COVID es que el cuerpo humano no tenía inmunidad para defenderte y evitar que terminaras en una unidad hospitalaria y que los hospitales se sobrecargaran y entonces sucediera lo que pasó en muchos países. Entonces, y ahí es donde la mortalidad se aumenta. La mortalidad se aumenta no porque el virus sea un virus letal. Estos virus están más o menos al mismo nivel de los virus de influenza, de los catarros comunes, que más o menos del 2%, pero cuando los hospitales se saturan, entonces ahí es donde la mortalidad aumenta. Entonces, por eso es que es importante la prevención, por eso es que los gobiernos deben de invertir dinero en evitar el número de pacientes de manera simultánea para poder hacer que los hospitales no se abarroten, que los hospitales no se saturen y que la mortalidad sea mucho menor. Pero si no se hace esto, que es la responsabilidad de un gobierno, la responsabilidad de cuidar por la salud de sus ciudadanos, entonces es lo que nosotros vamos a ver como consecuencia de una alta demanda, muchos brotes, porque no se cumplieron con los primeros eslabones de defensa, que es la prevención, la vacunación y evitar que los hospitales se saturen. Doctor, ¿cómo funciona la vacuna frente a las nuevas variantes del SARS-CoV-2, en este caso frente a Omicron? El mundo ya ha avanzado en el tema de las vacunas. Por ejemplo, en Estados Unidos ya se cumplió un año de que inició la vacunación. Entonces, ¿cómo se comportan estas nuevas variantes cuando ya el paciente está vacunado, que ya tiene una, dos o tres dosis incluso? Jocelyn, desafortunadamente, con el tema de la vacuna, a pesar de que se ha avanzado mucho, siempre existen más preguntas que respuestas. Hay muchas cosas que todavía no conocemos en términos de la inmunidad natural cuando ya te dio COVID o de la inmunidad, que el tiempo de inmunidad que una vacuna te puede dar. Entonces, ¿qué pasa? Aquí estamos aprendiendo sobre el camino. Aquí nada está dicho ni nada está finalizado en términos de cuánto tiempo nos deja la inmunidad las primeras dos dosis. Al contrario, ahorita el Omicron está demostrando de que el nivel de inmunidad adquirida para las otras variedades, para el Delta, para el Alfa, para el Gamma, no es suficiente para evitar que los casos con Omicron se vayan a complicar. Entonces, por eso se está insistiendo en la dosis de refuerzo, en la tercera dosis. Entonces, realmente el tema de la vacunación, a pesar de que se acaba de cumplir un año en los Estados Unidos de las primeras aplicaciones, es una cosa que se ha hecho contra viento y marea. Normalmente una vacuna toma 10 años, las vacunas del COVID han sido hechas en 10 meses y todavía hay muchas cuestiones que no sabemos la duración de la inmunidad ni el nivel de anticuerpos que una persona completamente vacunada va a adquirir sobre 3, 6 meses. Entonces, para no tomar riesgo de que esta persona se vaya a complicar, entonces ahora se está recomendando la dosis de refuerzo para incrementar los anticuerpos y que estos puedan detectar la nueva variante como el Omicron. Entonces, y va a ser una situación que vamos a estarnos enfrentando cada año. Esto tenemos que estar claro, el COVID vino para quedarse y va a estar cada año dándonos nuevas lecciones de inmunidad y de protección a la comunidad. En el caso de Nicaragua, podríamos estar casi incipientes en el tema de la vacunación, porque se habla que apenas un 20% de la población, es decir, de 6.5 millones de habitantes, han sido vacunadas con la primera, con la segunda y hasta la tercera dosis. ¿Esto qué efecto podría generar si Omicron ya empieza a tener presencia en naciones como Nicaragua o en el resto de Centroamérica?
¿qué tan peligroso o qué tanto podría influir las acciones que tomen las autoridades del Ministerio de Salud? Básicamente, Jimmy, esto nos deja una gran población a riesgo. Nos deja a una población de que cualquier virus salvaje que esté circulando donde no hay inmunidad pasiva, la persona puede infectarse y pueda tener complicaciones, y dependiendo del nivel de susceptibilidad médica, como ya lo habíamos mencionado anteriormente, el paciente puede agravarse y terminar en hospital. Entonces la población nicaragüense sigue estando en muy alto riesgo, incluso en países donde la vacunación ya se ha alcanzado 50, 70%, 80% de la población, un 30, 40% de los casos es en población vacunada, en gente que ha tenido la vacuna, pero ellos ya no presentan la forma severa, y han habido casos incluso con gente vacunada que ha muerto y que ha sido grave y que ha estado en cuidado intensivo. Pero eso ya, el volumen de gente que ya llega a esos niveles son mucho menores cuando ya la vacuna está alcanzando el nivel de cobertura de rebaño, como se dice. O sea, en la vacunación nosotros tenemos esas dos formas de vacunación. Uno, exponer a toda la población al riesgo de enfermarse y de complicarse. Y dos, la inmunidad pasiva a través de programas de vacunación para evitar que la gente se enferme y que tenga mayor protección. Entonces, en Nicaragua lo que te dice una cobertura de vacunación menor del 20% es que la población nicaragüense está altamente expuesta y vulnerable a ser infectada por cualquier variante que aparezca en cualquier momento del año, en cualquier momento del día, y que la persona va a enfrentarse con el COVID tarde o temprano, la población nicaragüense, y va a ser una inmunidad de rebaño natural con muy alto riesgo y con un peligro de hospitalización muy alto. Con esta nueva variante Omicron, ¿es difícil, doctor, determinar quiénes son más vulnerables o se mantiene lo del SARS-CoV-2 original, que los más vulnerables eran las personas de la tercera edad, aquellas personas con enfermedades crónicas? Aunque con la variante Delta vimos que mucha gente joven falleció, se complicó y murió. Claro, el tema de la vulnerabilidad se tiene que ver a dos niveles. La vulnerabilidad de infectarnos, A adquirir COVID nuevamente, la tenemos todos. Porque la inmunidad que tenemos al momento nos previene de las complicaciones, pero el riesgo de infectar, si ya te dio el Delta, si ya te dio el Alfa, cualquiera de las variantes, todos estamos a riesgo de infectarnos con Omicron. Entonces, las medidas de prevención son extremadamente importantes y el seguimiento de las mascarillas y el lavado de manos sigue siendo importante. El segundo nivel de vulnerabilidad, por así decirlo, es el nivel de vulnerabilidad de complicaciones médicas y de mortalidad. Esto está determinado en los factores de riesgo, en la persona que se infecte, como sería debilidad inmunitaria, obesidad, hipertensión, diabetes. En diabetes tenemos también el riesgo de, sobre todo, se ha encontrado el riesgo de mayor presencia de hongo negro, que se asocia a pacientes diabéticos no conocidos y que fácilmente ese moho se puede crear y aparece el cuadro clínico que se conoce como el hongo negro. Entonces, el riesgo de vulnerabilidad se tiene que dividir a dos niveles. El riesgo de infectarnos, todos estamos a riesgo, y el riesgo de complicarnos, que son aquellos pacientes o personas que tienen otras condiciones clínicas debajo, subyacentes, para aumentar el riesgo de hospitalización. El hecho de ya estar vacunado es motivo de relajación, porque yo he escuchado comentarios de algunas personas que dicen: ya estoy vacunado, pues he empezado a relajar las medidas de bioseguridad, ya no me pongo mascarilla, ya no me aplico alcohol en gel, he visitado algunos lugares nocturnos, he empezado a asistir a eventos de aglomeraciones. ¿Eso debe ser motivo para que nosotros nos descuidemos o motivo para que redoblemos aún más las medidas de bioseguridad para evitar el contagio de esta variante Omicron? Yo creo que ese punto es muy importante que estás haciendo, Jimmy, ahorita. ¿Por qué? ¿Por qué es importante? Porque todos tenemos la sensación de falsa seguridad, la sensación de que porque ya tenemos la vacuna, ya no nos va a dar el COVID, entonces ya podemos hacer lo que queramos. Y esa sensación de falsa seguridad tiene que ser muy esclarecida y muy importante entender que la vacunación te previene de las formas graves de COVID, de las formas de hospitalización, del riesgo de hospitalización a cuidados intensivos, te reduce un porcentaje de eso, pero todavía hay riesgo de que aunque estés vacunado,
y aunque esté no vacunado, vayas a terminar en una unidad de cuidado intensivo o de forma severa de COVID a cualquier edad, porque esto fue otra cosa también que es importante y vale la pena que lo mencionaste, de que ya no hay aquella exclusividad del mayor de edad, del mayor de 70, del mayor de 80. No, ahora hemos estado viendo que los cuadros clínicos recientes, particularmente en Delta, han sido ya gente más joven. Ha habido en niños, ha habido en adultos jóvenes, en adolescentes y casos severos. Entonces, otra vez relacionado al nivel de vulnerabilidad clínica o de condiciones subyacentes que el paciente podría tener. Entonces, esa sensación de falsa seguridad de creer que porque ya te vacunaste, ya no tenés que tener cuidado o ya no tenés que usar la mascarilla. Esto no se ha restringido en cualquier parte del mundo, todavía lo estamos usando para trabajar, para ir a las calles, para ir a los centros comerciales, para ir donde quiera que uno vaya, tiene que andar con su mascarilla. Solamente en tu casa puedes estar sin mascarilla con la gente que normalmente está y la gente que se sabe que no tiene ningún síntoma de COVID. Entonces, esa sensación de falsa seguridad de la vacunación es un eminente peligro porque nos confiamos y no es tiempo de bajar la guardia, y en eso estamos completamente de acuerdo. ¿Qué se ha comprobado en cuanto a las vacunas que se han distribuido y también se han creado en diferentes partes del mundo, como es el caso de la Pfizer, de AstraZeneca, de Sinopar, entre otras que se han venido distribuyendo tanto en Nicaragua como en otros países del mundo? ¿Estas vacunas nos protegen realmente de Omicron? ¿Qué efecto podría generar si yo ya estoy vacunado? Bueno, precisamente eso. O sea, ahorita los estudios más recientes han mostrado de que dos vacunaciones no es suficiente anticuerpo para prevenir de que no nos compliquemos con Omicron. La infección por Omicron no la suspende la vacuna. Y en esto hay que insistir nuevamente. La vacunación no te evita que te infecte el Omicron. Lo que evita es que te compliques con Omicron. Entonces, una tercera dosis aumenta los títulos de anticuerpos y aumenta las probabilidades de que el cuerpo detecte Omicron y lo pueda neutralizar antes que el Omicron haga daños más severos y que te lleve a hospitalizaciones de mayor nivel. Entonces, en los estudios recientes están confirmando la necesidad de la dosis de refuerzo. Pero como en Nicaragua, con una población con menos del 20% de cobertura, y con una tercera dosis de vacunación a esa población pequeña, realmente nos deja un 80%, un bolsón muy grande a riesgo de contaminación de Omicron y de sobrecarga de hospitalaria. Doctor, ¿esta tercera dosis se debe aplicar o se debe de procurar los gobiernos garantizar la aplicación de esta tercera dosis indistintamente de la vacuna o del protocolo de vacunación que hayan seguido? Por ejemplo, tienen que hacer 3 dosis de Pfizer, 3 dosis de AstraZeneca, 3 dosis de, en este caso, la vacuna rusa, por ejemplo. ¿Cómo funcionaría? ¿Serían 3 dosis indistintamente del tipo de vacuna? Pues en la realidad está funcionando de esa manera. Yo te puedo mostrar, aquí tengo yo el día de hoy, recibí mi tercera dosis. Yo había tenido 2 dosis de AstraZeneca. Ajá. Y ahora me pusieron la tercera dosis de Pfizer. El día de hoy, solamente esta mañana, a las 10 de la mañana aquí, me pusieron la dosis de Pfizer. Entonces, en este momento ya esa diferencia entre la vacuna de cromosomática, como son las vacunas de Moderna y Pfizer, o las vacunas de virus muertos atenuados, como son la AstraZeneca, la Chill y las otras, pues realmente todas ellas van a producir un nivel de inmunidad. Entonces, en este momento ya no existe esa diferenciación, esa batalla comercial entre si la vacuna, en este momento hay que ponerse una tercera dosis, y vaya de lo que vaya, pues hay que ponerse. Y entonces aquí es importante. Entonces, el otro detalle, como en Nicaragua, lo que está pasando, por ejemplo, en el caso de la vacuna cubana, las soberanas y la otra, pues, los estudios todavía no han sido presentados a nivel internacional para terminar de validar y aceptarse a nivel internacional. Y como sería en el caso de la Sputnik 5, que está en ese proceso, todavía hay ciertos papeles que están haciendo falta para completamente ser acreditadas. Entonces, Pero si hay que usarla, pues hay que usarla, hay que tratar de protegerse y ya veremos. Pues, o sea, desafortunadamente yo no puedo en este momento poner mis manos al fuego 100% por estas vacunas, pero
Las otras sí se están usando independientemente. Si ya tuviste AstraZeneca, le puedes poner la Pfizer como refuerzo o la Moderna. Y lo importante es que el cuerpo genere anticuerpos para protegernos en caso de que nos da la infección, no terminemos en una sala de cuidado intensivo. Doctor, por ser Omicron una variante nueva que aún se está estudiando por los científicos y por los médicos, ¿cuáles son los cuadros clínicos que podría presentar una persona infectada con esta nueva variante? Para despejar un poco de duda, porque algunas personas ya están presentando gripe, calentura, dolor de cabeza. ¿Esos son todos los cuadros clínicos que está generando actualmente en pacientes contagiados con Omicron? Bueno, aquí hay que tener claro que en este momento del año, en esta etapa del año en Nicaragua particularmente, nosotros tenemos lo que se llama sindemia. Después de que han pasado las lluvias, se quedaron los criaderos de mosquitos, la malaria incrementa su número de casos, incrementa el número de casos de dengue, el número de casos de enfermedades respiratorias con la baja de las temperaturas para diciembre, y los casos de diarrea empiezan a subir también. Entonces, este tipo de cosas vienen a complejizar aún más la identificación posible y la determinación quién con una enfermedad respiratoria superior es COVID o no. Entonces, en este momento, la diferenciación entre COVID y respiratorias superiores no COVID es bastante difícil, bastante desafiante para cualquier sistema de salud. Ahora, lo que sí se recomienda es que seas COVID o no, si tenés síntomas como dolores de cabeza, el catarro, mucosidad, dolor de garganta, problemas de cansancio o problemas de dificultad para respirar, incluso muchos casos de COVID, 30-40% de los casos de COVID tienen cuadros diarreicos conjuntos. Entonces, puede haber diarrea, puede haber problemas de malestar estomacal, flatulencia, distensión abdominal, y esos síntomas pueden combinarse. Entonces, en la mayoría de los casos, 80% de los casos van a ser leves, que no van a requerir hospitalización, pueden ser manejados en casa. Pero va a haber un porcentaje de que van a necesitar algún nivel de atención, otro un 4 a 10% que van a necesitar un nivel de hospitalización y un 3%, 4% que van a necesitar cuidados intensivos, cuidados mayores. Entonces, los síntomas van a ir siempre dentro del mismo grado general y vamos a tener serias dificultades para determinar si este es COVID o no es COVID. Ante la sospecha, todo el mundo tiene que cuidarse, tiene que autoaislarse para no infectar a los otros miembros de la familia o no infectar sus colaboradores, la gente que trabaja con ellos, y retirarse del centro laboral o trabajar desde casa. Entonces, todo esto es parte de la autorresponsabilidad social que todos tenemos que tener al tener los síntomas. Entonces, cualquier síntoma que vaya con fiebre, parte de dolor de garganta, de problemas de mucosidades o dificultad para respirar o tos, tiene que ser considerado como sospechoso de COVID hasta que no se pruebe lo contrario. Y la persona tiene que proceder con responsabilidad a autoaislarse y no ir al trabajo o no infectar al resto de la familia, porque esto es lo que ayuda a propagar el COVID en toda la comunidad. Doctor, en este caso usted decía que a veces puede resultar difícil saber si estamos frente a COVID-19 o algún otro virus, por ejemplo, la influenza H1N1, algún otro tipo de virus que pueda generar un cuadro respiratorio. ¿En qué momentos debe decidir la persona acudir al especialista? Porque a veces dicen, no, esto es una simple gripe, ¿para qué voy a ir? Más bien me voy a ir a contagiar. ¿Qué usted les recomienda? Bueno, aquí es donde vienen algunos aspectos importantes. Primero, si los síntomas están respondiendo fácilmente a antipiréticos como el paracetamol, pastillas para bajar la temperatura, y si no hay mayores síntomas y solamente el paciente puede moverse. Y la otra cosa importante, tal vez no todos podemos tener en Managua o en Nicaragua la disponibilidad de medidores de oxígeno que nos pueda decir el nivel de oxigenación sanguínea, que esté arriba del 96%, 97%, 98%, que eso es lo aceptable, que no esté bajo. Entonces, la baja de oxígeno es una razón para buscar atención hospitalaria con menor de 90% de saturación de oxígeno, 94% ya para abajo, ya es un síntoma de alerta, que no haya dificultad respiratoria,
que no, el paciente no esté jadeando para necesitar aire, para eso es importante. Entonces el nivel de tos, el nivel de fiebre y el nivel de oxigenación son síntomas de alerta para demandar atención médica inmediata o incluso atención hospitalaria. Entonces, cuando tenemos los síntomas leves, como un catarro común, pues nos podemos manejar en casa con mucho líquido, reposo y antipiréticos para mantener la fiebre bajo control y mantener los dolores musculares, como la ibuprofeno. Eso podría ayudar mucho. Y es un manejo básico similar al que haríamos con un virus de influenza. Solamente cuando la tos es excesiva y la dificultad para respirar y la fiebre no baja de 38.5 y está muy alta y está alta y está alta, entonces inmediatamente y menos de lo mayor, la más rápida posible, buscar la atención médica o hospitalaria o un centro de atención para que evalúen si estamos frente a un caso severo de COVID o no. Doctor, se ha tocado un aspecto muy importante que comúnmente los seres humanos hacemos, que es el hecho de automedicarnos, ya sea con fármacos o con medicinas alternativas. ¿En este sentido es necesario acudir a un especialista o automedicarnos desde nuestros hogares? Porque a veces podría ser un poco peligroso y no saber si tenemos tanto el COVID-19 u otra enfermedad u otro virus. Claro, esto es un tema, un punto muy importante, porque en el COVID empezamos con la automedicación con cloroquina, la ivermectina, después la dexametasona. La gente empezó a comprar gran cantidad de dexametasona porque salió la noticia de que los pacientes graves con COVID mejoran mucho con dexametasona, pero eso no es el mismo beneficio para los pacientes leves. Entonces, todas las noticias nos viven y los reportes científicos a diferentes niveles, a veces los mal entendemos y queremos automedicarnos porque creemos que esa es la solución. Entonces, en este caso, tenemos que volver a lo básico y a lo más importante, que es el control de la temperatura, el control de la tos, el reposo, la hidratación. En Nicaragua sufrimos mucho de deshidratación, el calor obviamente muy alto, entonces el tomar suficiente líquido, reposar y el estarnos cuidando en casa es lo importante, más que tomar 20 pastillas. Entonces, hay que tomar esto con responsabilidad. Y solo cuando los síntomas empiezan a ser exacerbados, cuando se empieza a ser muy alta la temperatura, ya la temperatura no baja, no está respondiendo a los antipiréticos normales o las pastillas para bajar la temperatura, entonces es entonces que se necesita valorar la atención médica o ir al centro de salud o ir a los hospitales designados por el gobierno para la atención del COVID. Doctor, sus recomendaciones de cierre. Estamos en una época del año donde las familias por lo general se juntan, están las visitas, el tiempo de las promociones también en el caso de nuestro país, y esto puede ser una puerta de entrada al SARS-CoV-2 en cualquiera de sus variantes. ¿Qué recomendaciones le da usted a la población nicaragüense que está sintonizando este segmento? Bueno, lo primero y más importante, es evitar las concentraciones, evitar las grandes fiestas, las grandes acumulaciones de gente, estar ahí dentro de esos tumultos, el uso de la mascarilla, el lavado de manos, todo lo que es el alcohol gel, todo lo que es la prevención, es lo primero y más importante que voy a recomendar para que no nos infectemos de COVID. Si ya nos hemos infectado, ya tenemos síntomas leves o incluso dolor de garganta, algún nivel de temperatura, algún nivel de malestar general, dolores musculares, y pensamos que podemos estar infectados de COVID, entonces es autoaislarnos. Lo más importante es autoaislarnos para evitar que de aquí a Navidades vamos a infectar al resto de la familia o al resto de nuestros colaboradores y co-trabajadores. Pues entonces eso es retirarnos de nuestras casas y tener la autorresponsabilidad de no transmitir esta enfermedad a otra gente que podría estar vulnerable a complicaciones. Esos son los pasos fundamentales, y luego atender las vacunaciones lo más pronto posible, lograr las dos dosis y el refuerzo para aquellos que ya tengan dos dosis. Entonces, esto es importante para aumentar la inmunidad y reducir el riesgo de complicaciones médicas debido al COVID. Entonces, yo recomendaría en este momento reforzar las medidas de prevención, el lavado de manos, distanciamiento social, evitar aglomeraciones, el uso de mascarilla. Es la clave para mantenernos sanos durante esta fiesta navideña, en los cuales no queremos tener ningún tipo de sufrimiento, ni nada que lamentar, ni estar preocupados porque algunos de nuestros familiares están en cuidados intensivos
o está hospitalizado por COVID. Entonces, tomemos responsabilidad primero nosotros, autoaislémonos si tenemos algún síntoma, hagamos toda la prevención para no infectarnos y luego de esto tomemos la vacuna para evitar las complicaciones del COVID. Doctor, muchas gracias por su tiempo, por habernos acompañado y esas buenas recomendaciones para nuestra audiencia. Un gusto, gracias, Yuri. Muchas gracias, doctor, por acompañarnos. Y en la entrevista de este martes tuvimos como invitada al especialista en temas de migración, María Matthews. Esta entrevista obtuvo en nuestra página oficial de Facebook, Canal 10 Nicaragua, un total de 64,344 personas alcanzadas. Se compartió 113 veces y obtuvo comentarios de 104 personas. En interacciones también tuvo buen alcance, 12,145 personas. El tema que se abordó fue migración de nicaragüense, aspectos a valorar antes de viajar. Y con esta información que le hemos presentado sobre la tendencia que obtuvimos en la entrevista de ayer, hacemos una pausa comercial. Ya regresamos con más de Acción 10 en la mañana. Así es, Xochitl, Cristina, vamos a estar conversando sobre este tema importante que los padres, madres de familia, tutores o aquellos que están encargados de la educación del niño pongan mucha atención a este tema. Con nosotros nuestra psicóloga, la doctora Nicole Tijerino Mendoza, para abordarlo. Gracias por acompañarnos. Bienvenida, mi doctora. Gracias a ustedes, Odilí, por permitirme estar siempre en la revista. Cuando hablamos de niños emperadores, compartíamos acá en el estudio, doctora, que son aquellos niños que quizás no han sido bien educados, que son niños groseros, malcriados, como comúnmente nosotros les decimos. ¿Se tratará de esto? Sí, Odilí, efectivamente, así es, porque los niños emperadores no es que tengan una condición como tal, eso quiero aclararlo. No es un trastorno tampoco, tiene que ver con un modelo de crianza, propiamente dicho. Es decir, aquellos niños que se van criando en un ambiente permisivo, muy protector, que les dejan que hagan todo, y ante esas rabietas o esos exabruptos desde niños, entonces los papás o los tutores pues le aplauden todas esas rabietas. Entonces, como no se corrigen, nos vamos criando como que somos los reyes. Por eso es que la psicología propone, sugiere que a los niños no les digamos de manera reiterada, sos mi rey, sos mi reina, porque se van creando, obviamente, como tienen un pensamiento mágico, se van creando de esa manera. Entonces, a los reyes, ¿verdad? ¿Qué es lo que le rendimos? Entonces, le rendimos pleitesía, hacemos todo lo que ellos quieren, y por eso es que la psicología sugiere que haya otras formas de dar caricias positivas a nuestros niños. Dirán algunos padres que es mi único hijo, mi única hija, yo le quiero dar todo lo que yo no tuve, yo creo que él necesita un poco más de cariño, más de atención, y por eso hay que permitirle que eso suceda. No, eso es contraproducente. Si nos encontramos padres que comulgan con esa forma de pensar, pues no es sano, porque lo que no tuvo en su niñez, ellos ahora que son adultos, pues obviamente no tiene nada que ver con su niño. Lo importante es que vayamos criando niños que en un futuro adulto sean hombres y mujeres de bien, no caprichosos, no que imponen. Los niños emperadores pues no son empáticos, entonces nos encontramos con personas adultas que también tienen dificultad para ser empáticos, para ponerse en lugar de las otras personas ante una situación difícil. Entonces son indiferentes. ¿Pero por qué son indiferentes en la etapa adulta? Porque en la etapa de la niñez pues no corregimos todas estas situaciones. ¿Cuáles serían esas señales de que un niño es emperador, doctor? Excelente pregunta. Esto tiene que ser de manera reiterada, sistemático. Por ejemplo, los niños que tienen baja tolerancia a la frustración, de todo le hacen berrinche, se le enojan, imponen, cambian los roles, es decir, los padres hacen el rol de él y, bueno, van a estar sujetos a todo lo que ellos quieren. No aceptan reglas, no siguen instrucciones. Tiene que ver también con los niños que tienen conductas oposicionistas, que dicen, yo no voy a hacer eso, a mí no me gusta, yo no voy a ir a la escuela. Y entonces, al
al buen Nica, se salen con las suyas. 22-22-7808, 22-22-7808, si desea hacer una consulta a nuestra especialista, la doctora Nicole Tijerino, es psicóloga, para aquellos que nos están recién sintonizando y que nos siguen también en las redes sociales y en nuestra página en Facebook como Canal 10 Nicaragua. Doctora, una vez que ya se ha diagnosticado o ya se ha evaluado al niño, que lo más correcto es llevarlo con los especialistas, ¿qué se puede hacer como padres? ¿Cómo abordar este tema? Eso es muy importante también, porque tenemos que explicarle a los padres que el sobreproteger a un niño, no le estamos transfiriendo las habilidades psicosociales para la vida. Uh-huh. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Ir estableciendo normas y reglas cortas, pero que el padre no la suspenda. Lo que pasa es que cuando establecemos una sanción, lo vamos a decir de esta manera, sí. Y entonces le decimos al niño, mira, como usted se portó mal, entonces ahora usted no va a salir, un ejemplo, a jugar con sus amiguitos en la bicicleta. ¿Cómo no? Entonces, no, pobrecito, creo que tenemos una llamadita, Odilí. Sí, muy buenos días, adelante, le escuchamos. Sí, aló, buenos días. Adelante, ¿le escuchamos? Sí, quería ponerle un caso a la doctora Nicole. Muy buenos días. Buenos días, mucho gusto. Es que fíjense que yo tengo un nietecito de 2 años. Sí, escúchenos a través de la bocina de su teléfono, sí, pero por favor. Fíjese, sí, que el problemita es de que, pues cuando él nació, fíjese que él iba, o sea, su manera de ser, él era bien inteligente, todo, o sea, él siempre es inteligente, pues, pero el problema es que ahora lo vemos como que está un poco aragán. Fíjese que tiene 2 añitos y pues la pacha no la agarra si no se la da la mamá. Fíjese que uno le llama y él no te queda viendo con la vista, pues, no te hace caso. Es un niño distraído, también él pasa mucho pues en casa, casi no lo sacan, pues, y tiene todas esas cosas pues de que el niño no es expresivo, ya tiene 2 años y no habla, solo dice como 4 o 5 palabras, y me gustaría pues darle seguimiento, ayudarle al niño. ¿Cómo no? Claro. Quizá nos deje el nombre completo y el número de teléfono para tratar de apoyarle en algo, doctora. Sí, con mucho gusto, porque estamos hablando de un bebé, Odilí. Recuerde que a los 2 años todavía se es bebé. Y ella dice, bueno, que el niño está distraídito, que no fija la mirada. Probablemente estaríamos frente a otras situaciones, pero es mejor que nos lleve al bebé a la consulta y así despejamos sus dudas. ¿Qué recomendaciones dar, doctora, a aquellas personas que están teniendo un niño emperador y que dicen es que es el niño de la casa, hay que permitirle todo, no se permiten tampoco ningún tipo de correcciones porque es el bebecito o la bebecita, doctor? Sí, eso es muy crítico, porque el niño no hay que permitirle todo, tampoco hay que golpearlo, castigarlo físicamente, pero sí corregirlo con amor, pero con mucha consistencia, porque en eso radica la disciplina que debemos de tener con nuestros niños. Yo estaba diciendo antes de la llamada, cuando los padres suspenden los castigos, por ejemplo, Odilí, y no son consistentes, los niños saben cuáles son los lados, y lo voy a decir así, sí, el lado débil, el lado flaquito, el lado del débil, papá, sí, ¿verdad? Y de la mamá. Entonces ya sabe, ay, yo haciendo rabieta, llorando, me decía una pacientita casualmente hace unos días, es que yo creía que llorando yo iba a conseguir lo que yo quería que hiciera mi mamá. Entonces se da cuenta. Entonces cuando ellos hacen este tipo de cosas y los padres acceden, los niños lo vuelven a repetir. Por eso no es sano, tenemos que ser consistentes aunque tengamos ese corazoncito roto, porque hay padres que dicen, me da pesar, pobrecito, está llorando, él quiere salir, pero tal vez no se portó bien, tal vez golpeó, porque los niños emperadores llegan a maltratar a sus tutores. Es importante, ya haciendo una conclusión del tema, doctora, de no corregir esa conducta, como usted nos ha indicado, de pequeños. ¿Qué puede esperarse para ese varón, esa mujer, cuando lleguen a la etapa adulta? Es bien lamentable. ¿Qué podemos esperar? Hemos visto en muchos momentos cómo hijos han golpeado a sus padres, uh-huh, no respetan a sus tutores, a sus figuras de autoridad, a sus referentes, Odilí, que eso tiene que ser algo donde no se debe de negociar el respeto
con los padres de familia tiene que ser lo primordial. Entonces, lo que podemos esperar son personas adultas, prepotentes, malcriados, que ofenden a sus padres, que no saben de límites, que invaden el espacio de sus padres, que quieren decidir por sus padres como que ellos fueran sus hijos. Sí. Por eso es muy importante corregir este tipo de conducta a temprana edad. No siempre cuando se es único hijo necesariamente se va a padecer o se va a abordar al menor de esta forma o necesariamente va a ser un niño emperador. No es así. Uh-huh. Eso sería un mito considerar que un niño que no tiene más hermanos va a desarrollar este síndrome. No es así. Va a depender del modelo de crianza que estemos utilizando en la familia. Podemos tener 4 o 5 hijos y podemos tener todos esos niños emperadores en nuestros hogares. Y puede ser solo uno y no. Como no, doctora Nicole Tijerino, muchísimas gracias por habernos dado esa importante información. Ya sabemos, en la casita no nacemos para ser aprendidos para ser papá, pero sí tenemos a los especialistas que nos pueden abordar y ayudar también a nuestros hijos y a nosotros también como adultos. Vamos a un segmento muy gustado también. Gracias por habernos acompañado, doctora. Gracias, Odili. Un segmento muy gustado y es para que aprendamos juntos. Adelante. Hola, hola artistas, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo Aprendamos Juntos con Maru, donde cada semana tenemos proyectos nuevos para reciclar, reducir y reutilizar, y esta vez estamos en modo Navidad, así que toma nota de los materiales que son muy poquitos y sigue el paso a paso de nuestro proyecto. Y bueno, vamos a empezar con el proyecto del día de hoy. Les estaba contando que vamos a utilizar unas latas de atún. Esta lata es de comida de gatos, es de un atún de gato, pero pues no funciona súper, súper bien para lo que vamos a hacer el día de hoy. Ok, primero vamos a tomar un punzón y vamos a abrir un agujero. Muy bien. Vamos a tomar un pedazo de cuerda o de mecate, del que tengan disponible en casa. Cortamos un pedacito. A veces se me ponen bien detallistas, así que bueno, esto mide 20 centímetros. Pueden hacerlo de cualquier tamaño. Lo doblamos a la mitad y le vamos a hacer un nudo al final. Uno o dos, en dependencia del tamaño del agujero. Tengo acá mi pistola de silicón y lo que vamos a hacer es introducir el mecate, ¿listo? Para pasarlo al otro lado y vamos a colocar silicón en la parte del nudo para que no se vaya para ningún lado. Con nuestra tijera podemos recortar el excedente y estamos listos con el primer paso. Ahora vamos a tomar pintura blanca, puede ser, la verdad es que puede ser de cualquier color. Yo solo voy a necesitar una pequeña capa de pintura. Y más que todo, no tanto para pintar, porque como les digo, la mía ya es fondo blanco. Este pegamento es un pegamento blanco, escolar, normal, común y corriente. Ponemos un poquito, tomamos un pincel, lo llenamos de pegamento y vamos a pintar, vamos a llamarle pintar, los laterales de la lata. Antes de que se seque la pintura, vamos a tomar escarcha por acá. Vamos a dejar caer la escarcha sobre la pintura y sobre el pegamento. Ok, aquí les muestro esta parte de acá, que es la a donde pusimos la pintura, queda súper bien esparcida la escarcha o el glitter o la brillantina. Vamos a tomar un pedazo de yute, esto lo vamos a utilizar para forrar los laterales y el fondo de nuestra lata. Entonces dice que hasta acá, cortamos y vamos a empezar a pegar súper fácil. Únicamente vamos a colocar silicón por ambos lados y también por en medio y vamos pegando, súper sencillo. Ok, vieron que le dejé un excedente por acá, entonces aquí tuve de hilos, vamos a quitarle unos cuantos hilos para que no se note, entonces nos quedan aquí, lo ya vieron, ¿verdad? Los hilos quedan ahí como colgando, entonces ponemos un poquito de silicón y pegamos los hilos por encima. Así va a quedar bastante disimulada el inicio. Con la tijera quitamos el excedente de los laterales por acá y en la parte de atrás, uno
quitamos también los excedentes de hilo y con el mismo silicón colocamos en los bordes y vamos cerrando. Aquí van a necesitar colocarle más silicón luego, ¿ok? Para que nos quede bien a la forma. ¿Vieron? Se ve súper bien, o sea, se ve bastante bonito y ya estamos casi listos. La parte de adentro la podemos rellenar con lo que a ustedes les guste. Bien, nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a tomar algodón, lo vamos a poner en la parte de abajo, tal como si fuera nieve, ¿okay? Vamos a abrir los algodones y simplemente los ponemos sobre la pega. Listos por acá y ahora lo podemos rellenar acá con lo que a ustedes les guste. Por ejemplo, tenemos esto que habíamos hecho de otro proyecto anterior y lo podemos poner así y se va a ver súper bonito. Podemos hacer un árbol más pequeñito, podemos ponerle, hay unos muñequitos muy pequeños que son como de una madera, como de fibrán, los podemos ubicar por ahí, podemos poner renos, la verdad es que podemos hacer un montón de cosas con esto. Es una base súper fácil y además súper económica para que ustedes puedan hacer bonitos, divertidos y únicos, sobre todo colgantes para su árbol de Navidad sin tener que gastar de más. Espero que hayan disfrutado muchísimo el Aprendamos Juntos de este día, que les haya gustado mucho la base que realizamos porque no gastamos absolutamente nada. Hemos reutilizado todos los materiales que teníamos en casita. Nos vemos la próxima semana, artistas. Chao, chao. Gracias, Xochitl, y efectivamente ya estamos con nuestro especialista, diabetólogo Antonio Soma Riva, para abordar un tema sobre el síndrome metabólico y pacientes diabéticos. Doctor, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, el síndrome metabólico ahora se le conoce como síndrome cardiometabólico debido a que es una de las condiciones que predisponen más a las enfermedades cardíacas. Sí. En Latinoamérica realmente es muy frecuente. Entre un 18 a un 44% de la población de Latinoamérica puede padecer este síndrome. ¿Y qué cosa es el síndrome? Realmente son la asociación de varios factores que pueden causar enfermedades cardiovasculares. Por ejemplo, la primera, obesidad. Okay. La obesidad, cuando hablamos de obesidad central, es decir, obesidad aquí en la panza, pues. Donde obesidad, se concentra la grasa, dicen algunos, doctor. Exactamente, obesidad de manzana, uh-huh, en el caso de los hombres. Sí. Y en las mujeres, pues, es obesidad tipo pera. Pero bueno, obesidad, hipertensión arterial, insulinoresistencia. ¿Qué significa eso? De que la actividad de la hormona insulina, que es la que está regulando la glucosa, los carbohidratos, las proteínas y los lípidos, no está trabajando bien. Uh-huh. Y por lo tanto, eso tendrá un aumento de la glucosa en sangre. Y además de eso, aumento del colesterol en sangre. Entonces, son varios factores de que al final lo que nos puede provocar es una enfermedad cardíaca. ¿Cuál es la enfermedad cardíaca? Infarto agudo al miocardio, accidente cerebrovascular, falla cardíaca en general. Y esto aumenta de 3 a 4 veces más la posibilidad, en comparación con la población general, de padecer de un infarto. Por lo tanto, nosotros lo que podemos hacer es un buen diagnóstico. Una vez que lo diagnosticamos, podemos incidir en este síndrome, evitando todas esas complicaciones, incluso evitando la diabetes. Ok, en este sentido, doctor, hay un grupo prácticamente de factores de riesgo en este sentido. Sí, son factores de riesgo, pero si usted se fija, son factores de riesgo que son modificables, uh-huh, porque uno, digamos, en cuanto a la obesidad, puede disminuir la cantidad de carbohidratos de su dieta, puede hacer ejercicios aeróbicos, y esto lógicamente lo que va a hacer es bajar de peso, porque uh-huh, la cosa central en este síndrome es la obesidad. Okay. Si nosotros disminuimos de peso, entonces se va a controlar la hipertensión arterial, se va a controlar los lípidos en sangre y va a aumentar la capacidad de la insulina para poder trabajar mejor. Es impresionante ver, doctor, cómo la alimentación o la buena alimentación puede prevenir o corregir diferentes tipos de afectaciones que tenemos en nuestro cuerpo. Pero en el caso del síndrome metabólico, que iba a comprometer
otros órganos del cuerpo. ¿Cómo poder hacer ahí con la alimentación, con los alimentos y con ustedes los especialistas? Bueno, lo ideal es de que sea un equipo el que maneje el paciente en esta situación, que incluye la nutricionista, ¿verdad? Que va, lo que va a hacer la nutricionista es hacer una dieta balanceada en cuanto a la cantidad de carbohidratos, lípidos y proteínas, disminuir las kilocalorías que consume el individuo para que de esa manera logre bajar de peso. Sí. También es bueno asesorarse con un entrenador o entrenadora de aeróbicos para que le indique cuáles son los ejercicios que debe de hacer. En general, el ejercicio es básico, ¿no? Por ejemplo, si usted no camina, hay que caminar. ¿Cuánto tiene que caminar? Bueno, tiene que ir avanzando cada 3 días, por lo menos 500 pasos. Y va a ir en dependencia si no hay desgaste. Exacto, todo va en dependencia del paciente. Pero el objetivo general es hacer unos 10.000 pasos a 12.000 pasos al día. Es decir, no es ejercicio de halterofilia, es decir, de levantamiento de pesa, sino simplemente mover el cuerpo, básicamente, pues. Y lo otro es de que tiene que estar tener controlada la presión arterial con su medicamento siempre. Tiene que tomar medicamentos para la disminución de la insulinoresistencia. En este caso hay fármacos de que te aumentan la facilidad de la insulina para poder trabajar. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros logramos hacer eso, si bajamos los niveles de azúcar, estamos disminuyendo hasta en un 43% la posibilidad que te dé un infarto agudo al miocardio o un accidente cerebrovascular que la gente le llama derrame, pues. Entonces, son prevenibles. Otra cosa que es importantísima, el hábito de fumar. El fumado aumenta la presión arterial, aumenta las posibilidades también de un infarto. Entonces, hay que dejar de fumar, hacer ejercicio, tener una dieta balanceada, no olvidar las medicinas que tiene de base, por ejemplo, los antihipertensivos, los antidiabéticos, y así pues, y los antilipidémicos también. Sí, me llama la atención en lo que usted decía, dejar de fumar, porque se dice que la mayoría de los factores de riesgo podría ser, doctor, la obesidad, pero eso no quiere decir que una persona delgada no tenga problema de síndrome metabólico, ¿o sí, doctor? Sí, en este caso, para el diagnóstico de síndrome metabólico tiene que cumplir varios criterios, al menos 3. El primero, que sea obeso, o sea, se tiene que medir la cintura. Y al medirse la cintura tiene que ser... La circunferencia que sea... La circunferencia. El límite es 90 centímetros. Ok. De ahí en adelante, decimos, en el caso del hombre y en el caso de la mujer, 80 centímetros, ¿verdad? Eso primero. Segundo, de que tenga hipertensión. Tercero, de que tenga dislipidemia. Cuarto, de que tenga alteración en el azúcar. Entonces, siempre el eje central de todo esto... Ya lo hemos venido identificando desde hace muchos años, es la obesidad. Los pacientes que tienen obesidad tienen tendencia a morir del corazón. Vámonos, 22-22-7808, si desean hacer alguna consulta, 22-22-7808, aquí está nuestro especialista diabetólogo, excelente también especialista para que usted pueda hacer su consulta. A veces, doctor, se habla también de las complicaciones, porque dicen, no, yo ya tengo controlada el azúcar, tengo controlada en todos los sentidos, trato de comer sano, así es que no voy a tener esta condición o este problema. ¿Eso podría ser así o hay alguna complicación? Mire, la realidad es de que la conjunción de factores, sobre todo la hipertensión y la diabetes, hacen de que tengan complicaciones como, por ejemplo, retinopatía, nefropatía, neuropatía, que de manera silente van atacando al individuo sin darse cuenta. ¿Cómo no? ¿Sí? Tenemos una llamada. Muy buenos días. Adelante, le escuchamos. Muy buenos días, Odili. Buenos días al doctor. Gracias. Soy una persona adulta mayor, tengo 68 años. Sí. Soy crónica diabética e hipertensa. Quería que el doctor me dijera qué tan cosa rara, ¿verdad? No sé, yo lo siento. Tengo, ¿verdad?, que en el día estoy orinando hasta 20 veces. Y ya me siento, ¿verdad?, como un poco triste porque me parece que eso no es normal. El 9 de diciembre estuve con el azúcar en 500. Me pusieron suero en el centro de salud con una inyección de insulina cristalina, creo que. Pero sí, la orinadera me tiene preocupada. Y lo más bajo que a mí me mantiene el azúcar es en 200. Quería ver qué consejo me daba él. Muchas gracias, tengan buen día. Gracias a usted. ¿Consume bastante agua? Bueno, ya nos contó. Sí, lógicamente,
Uno de los síntomas principales en la diabetes es la poliuria, es decir, el aumento de la necesidad de ir a orinar debido a que la cantidad de glucosa que está filtrando el riñón es demasiada y por lo tanto se tiene que botar. Y cuando ella orina bastante, entonces se deshidrata y por lo tanto viene la polidipsia, que es el aumento de la cantidad de agua que va a tomar. Definitivamente una paciente que está descontrolada desde el punto de vista metabólico, que necesita un plan integral de atención que conlleve la orientación de lo que debe de comer y de lo que no debe de comer, el cambio de medicamento y el ajuste de los medicamentos de acuerdo a los controles de glucómetro, y que a pesar de que, como ella dice, nunca tengo mi azúcar controlada, yo le quiero decir que sí se puede tener el azúcar controlada y aún se puede evitar las complicaciones como las que estábamos hablando, pues de la retinopatía, la nefropatía, todo eso si nosotros logramos descender. Ahora, uno de los exámenes más importantes que se debe de hacer es la hemoglobina glicosilada, que la hemoglobina glicosilada es un examen que nos muestra más o menos el promedio de glucosa que ha tenido en los últimos 3 meses. Por lo tanto, esta debe de ser nuestra meta, que sea 6.5%, hasta 7% máximo. Okay. Entonces, si nosotros logramos tener esa meta, entonces estamos bajando enormemente la posibilidad de que ella tenga un infarto, de que ella tenga una complicación mayor. Pero le quiero decir de que sí se puede controlar, que podemos hacerlo. Cuando ya está el paciente, tenemos otra llamada. Muy buenos días, adelante, le escuchamos. Buenos días. Yo soy un paciente crónico de diabetes. Sí. Y quería ver si el doctor, pues, me podía quería saber la dirección, ¿verdad? Y si me podía conseguir una cita, porque la verdad es que la situación está bien dura y no usted sabe que no, tanto estoy trabajo con esto para pagar una clínica ahorita. Y bueno, con costo pudo hacerme unos exámenes y estoy un poquito fregado, pues. Quiero saber quién le puede, por favor, atender. Déjenos sus datos completos y el número de teléfono, con muchísimo gusto. Yo sé que el doctor le puede atender. Claro, doctor. Que sí, y la otra señora también, pues. Excelente. ¿Qué podemos adelantar a la persona que nos llama? Bueno, en primer lugar, de que si van a tener una cita, ¿no? Los exámenes básicos son, primero, pues, la hemoglobina glicosilada, que no se les olvide, hemoglobina glicosilada, nada más. Luego la glucosa, examen de orina, biometría hemática completa, creatinina, eso, con eso ya logramos bastante. Y luego ya le vamos indicando más, porque como dice el señor, vamos a ir dosificando poco a poco los exámenes debido a la situación económica, pero con eso ya podemos tener un buen arranque en cuanto a la información general que puede tener el paciente. Sí, ya una vez que el paciente está siendo abordado por el especialista, que ya está consciente, porque a veces eso es importante, que el paciente esté consciente de que está teniendo el problema de síndrome metabólico, también tiene que tener coordinada sus tratamientos para la diabetes y no automedicarse en este sentido. Pero ¿qué sucede si vienen y se complican otros órganos? Por ejemplo, los riñones. Bueno, la verdad es de que la diabetes, como tiene que ver con el consumo energético y con la glucosa, todos los órganos del cuerpo están involucrados, pero uno de los principales blancos es el riñón. El riñón no es un simple filtro, ¿no? Sí. La señora que nos llamó decía que orina bastante, sí. Bueno, sí, eso es por la cantidad de azúcar que tiene la sangre, que la tiene que estar eliminando. No puede el riñón estar reabsorbiendo azúcar. Pero además de eso, el riñón es un órgano de que tiene que ver con la regulación de los líquidos y electrolitos, tiene que ver con la presión arterial, tiene que ver con la formación incluso de los glóbulos rojos en la sangre, ¿verdad? Y tiene que ver con cuestiones endocrinas también. Entonces, sí, no es un simple filtro. Entonces, cuando se afecta el riñón, se afecta todas esas funciones metabólicas que pueden llevar a la muerte al paciente. Sin embargo, los nuevos tratamientos que existen actualmente logran hasta cierto punto detener esa progresión y no llevarlo a la diálisis, que eso es bastante complicado y, bueno, es una complicación grave. Logran detener ese proceso y algunas veces logra incluso regresar a la situación normal. Por eso lo más importante es de que sean tratados de manera precoz. Sí. No esperar a que ya esté demasiado complicado para que vayan donde el médico, sino que hacerlo de una forma precoz y el médico también actuar precozmente con los medicamentos que ya tenemos. Sí. De esa forma evitamos la nefropatía. ¿Por qué?
porque la mayoría de todos los pacientes que se hacen diálisis en el mundo, el más del 50% son diabéticos. Doctor, ¿quiénes pueden ser más candidatos a presentar el síndrome metabólico en cuanto a la diabetes? ¿Los que están empezando ¿verdad? A padecer de la diabetes o los que ya tienen más de 10 años, 15 años, 20 años de ser pacientes diabéticos? No, desde el inicio, es decir, pues, la mayoría de pacientes de que tiene síndrome metabólico oscila en un promedio de la edad de 35 años. Entonces, no importa la edad que tenga, uh-huh. En el momento de hacer el diagnóstico del síndrome metabólico, allí hay que actuar para evitar las complicaciones. Cómo no, doctor, recomendaciones también para nuestros amigos que nos están sintonizando. ¿Qué tipo de exámenes también realizarse? Recordemos un poco, ya lo había dicho, pero recordarlo, para tratar de apaciguar o prevenir un poco esta situación. Principalmente la presión arterial, la medición de la presión arterial, la medición de la glucosa en sangre, la hemoglobina A1C, el perfil de lípido es importantísimo, que se mida en la circunferencia también. Ok. Que hagan ejercicio aeróbico y que tengan una dieta balanceada. Gracias, doctor Antonio Somarriba, por esa importante información. Gracias a las personas que nos están escribiendo. Muchísimas gracias también a aquellas personas que llegan al consultorio y hacen la consulta con el especialista. Es muy importante no automedicarse y también tener una buena alimentación. Cuidar el alma, pero también cuidar nuestro cuerpo. Vámonos de inmediato al otro lado del estudio. Está más que preparado Einer Suárez. Buenos días.